Una de las cosas que nos ha preocupado continuamente elaborando este libro ha sido poder distinguir lo que es hermetismo en el sentido filosófico y profundo de lo que se ha convertido a lo largo de los años, ¿no? Que se ha convertido en una especie de ocultismo, en un espiritismo extraño que nadie sabe bien a qué es, pero que ha sido apartado de todos los circuitos oficiales, ¿no? Y ha quedado como algo de poco valor. Y nosotros hemos intentado demostrar que de lo que habla el hermetismo, el auténtico hermetismo, no es de un espiritualismo, no es de un ocultismo, sino es de una parte esencial de la cultura occidental y de la espiritualidad occidental, ¿no? Esto cuesta mucho entender porque los ataques contra el hermetismo y la filosofía oculta y la teosofía han sido muchísimos de todas partes, sobre todo a partir de la gran discusión que hubo en Europa con Lutero y con la reforma protestante, ¿no? Esto es a principios del siglo XVI, están más de 100 años peleándose y es tan fuerte la discusión que los temas herméticos, incluso esotéricos, la parte más nuclear, más interior, va quedando un poco desvirtuada. Y lo que hemos pretendido es recuperar este origen, el origen de síntesis de religiones, que hoy en día se confunde con un sincretismo de religiones, ¿no? Es como si se sacara la raíz de una planta y quedara solamente lo superficial. Es imposible. Y esto es lo que pasa con la espiritualidad en el siglo XXI, con el hermetismo, que gusta mucho algunos temas, pero que no tienen raíz. Y esta raíz, aunque nos guste más o menos, es una raíz profundamente espiritual y profundamente tradicional, que es lo que nos pone más nerviosos o pone nerviosa a la sociedad. En este campo nos hemos movido, hemos intentado establecer un equilibrio de los elementos, porque también es verdad que hay unos grandilocuentes oradores en el siglo XIX que hicieron mucho daño, porque se inventaban todo, no tenían ninguna justificación sus palabras, sino que eran conocimientos secretos, ocultos, mundos pseudo-inventados, subjetivos, y que perdieron todo contenido profundo y nuclear, ¿no? Esto ha hecho mucho daño y todo el trabajo que hemos intentado hacer ha sido recuperar los orígenes, ¿no? Ante la avalancha de sincretismos y la avalancha de ideas perversas, porque, o más que perversas, diríamos supersticiosas, en el sentido estricto del término, ¿no? Supersticiosas en tanto que solamente es lo superfluo, lo que queda exterior, y se ha perdido este núcleo. Este núcleo es realmente complejo, porque no es lógico, sino que demanda otros niveles espirituales y de conocimiento. Pero digo de conocimiento, es decir, no solamente de sensaciones, sino también de sabiduría.